vamos a comenzar con un minutito de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya Arya. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría,
Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Shimtin Guru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashi Poki Jun Shimeto Tra. Thank you.
Tratemos de establecer una buena motivación. Tratemos de que ahora que vamos a escuchar estos consejos, que el escucharlos sean las causas que estamos creando para alcanzar un estado perfecto, un estado libre de faltas, un estado en el cual podamos tener todas las cualidades desarrolladas al máximo, que podamos alcanzar el estado de un Buda, porque así seremos capaces de guiar a todos los seres tan vastos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Pues vamos a comenzar el día de hoy haciendo unas oraciones, en especial por Marina, se llama. No sé exactamente qué edad tenía, sí, entre 14 y 15 años. Y lo que sucedió es que llamaron esta mañana porque ella, Marina, quería hablar con el ama. Y le habíamos dicho, pues pásate mañana por la tarde. Y resulta que se suicidó esta mañana. Entonces eso le ha puesto a Lama, dice, esa noticia me ha puesto un poco triste.
Y pues, bueno, en realidad, como siempre os digo, no es que eso contribuya a algo, pero es una noticia aún así, es una noticia triste, de que una persona tan joven, sin tener una enfermedad en particular, simplemente pues la estaría pasando mal. Y de hecho su madre el año pasado vino a hablar con el ama para ver si la podía aconsejar, porque la niña padecía de anorexia y estaba en el hospital internada y bueno, y había salido y quería hablar con el ama y pues eso fue lo que pasó. Entonces pidamos en especial por Marina, para que pueda, donde quiera que esté, se encuentre bien, que ojalá no pase por ningún miedo y que pueda obtener un buen renacimiento, y también por su familia, para que puedan sobrellevar de la mejor manera esta situación. Y también vamos a pedir, bueno, hay que pedir también, ya que vamos a recitar unas oraciones, también pidamos por todo lo que está sucediendo en el mundo. Cuando vemos lo que está pasando, es triste también ver cómo la gente está muriendo sin que haya una causa que lo justifique, simplemente por guerras, por conflictos, situaciones que desastrosas por las que está pasando, y así escuchamos una tras de otra, como una lluvia de problemas que no paran. Entonces, pues pidamos en especial para que todas estas situaciones tan desagradables, estas muertes innecesarias, este morir antes de tiempo, pues se eliminen, y para que todas aquellas personas que han fallecido, que ojalá pues tengan un buen renacimiento y ese proceso de la muerte lo pasen de la mejor manera posible, y que ojalá puedan tener un buen renacimiento, lo que llamamos un precioso renacimiento humano, porque como muchas veces nos lo recuerda el ama, tener un precioso renacimiento humano es una oportunidad maravillosa con la cual podemos conseguir cosas inimaginables. Entonces ojalá pues puedan tener un buen renacimiento donde puedan utilizarlo al máximo y así alcanzar esas metas tan inimaginables de las cuales nosotros procuramos trabajar. Vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. Recitamos unos cuantos juntos y después ya cada uno por su cuenta, su ritmo, hasta completar un mala. ¿Todos se saben el mantra? ¿O? Sí, más o menos. No sé en qué página está, un momentito. Amala de Shengi Mindua. Mani Padme Hum, ¿sabes en dónde está? ¿Siento qué? Ah, siento en la página 20. No, 164. O 20 también, dice aquí. O 164. Bueno, la que les quede más cerquita.
36. Que va din your dam si wan tu yune roa chiya malupa te isala copasho. Siguiendo la línea de lo que es la situación que Geshe-la nos acaba de explicar, nos tiene que llevar a recordarnos lo importante, lo muy importante que es tratar de procurar que nuestra mente continuamente esté tranquila, relajada. Por esta situación del suicidio, por un lado, sí, hubo, se han de ver presentado unas causas y condiciones, y por eso muchas personas, cuando se presentan todas esas causas y condiciones, deciden como opción buscar el suicidio. Pero también hay otra cuestión, no solo es esa parte, sino es una mente que siempre está agobiada, encerrada en sí misma, en su problema. Pues claro, esa mente se está hundiendo. Y también eso puede llevar a buscar como opción el suicidio. A veces pueden ser muchas situaciones que no... Puede ser que desean algo, hay algo que quieren conseguir, y el ver que no lo consiguen, junto con un montón de ideas y de... como se nos llena la cabeza de ideas, de conceptos, supersticiones, combinado con lo que queremos y no conseguimos, si no lo consigo no voy a ser feliz y esto, y nos empezamos a montar una historia, que entre más la hacemos, le damos más espacio a nuestra mente, más nos aplasta, más nos pone tristes, más nos hace infelices. Y si continuamos con esa línea, más nos va a aplastar, más infelicidad, hasta ya no buscar otra opción que el suicidio. Por eso es tan importante que uno lo detecte y diga, estas ideas, este concepto que estoy montándome yo, toda esta historia que me estoy montando yo, deténla. Porque sabes que te hunde, sabes que te está haciendo daño, cada vez que lo notes, párala. Haz algo, distráete en otra cosa para que tu mente no se siga hundiendo o no siga alimentando más esos pensamientos, esas ideas, esos conceptos, esas historias que te están haciendo daño. Deténlas en la medida que puedas. Tachina, ne, mejín, bechane, mejena, sam, don,
shugla samish donguris madam che ode garchena che samje de na ne ya de du zu duris sam dongu le ge shigu yena che mahoba de kamin che ge che mong ni ye che mong su ma che mong sam ma mongo ge kamin che ji su su de na ne ma ji u se ne lu lu na za yo jin han shi ya de o tin de ji ri mahoba gane de yo me ni su ris ale gane de yo mong ge sam sam ge su su me za de de yo me ha gu mo ris pe na ta da ta ji Benjore masa chik masena tanga kasa tugu mundu sungamda chen lo tujuze tena lega si tugu mare inti du karche sum o tinde ta mi sum damandu res lo tinde sum ta tena lo tuju de joyu me karche s o sum is dongu res dongu re de o tinde s su su namdo se ne ne sum lo mangu ta ne o te maran zume zina chongjik de yo res ta su su mezi kiu ma yo ya in ta ne shingi lo na za mangu yo ya ina sami ta sami samudan sami yu sami jibu yu maruwa ni yuzu niga lima da sungi di otoksu gari oti chigi yu maru samudan guris lochungo ima taba dulujun shi guris tanda tuzu li da turi nishtaji guri ina ba lochungo mena ina shira shira puyin rugu yaris ta rili tuzu towa sona la yegi da jida ma shi na ina chak sungu towas oti だからそのロジェクトです。なんでですね。これいいな。てさ、ロジェメな、いね、ランデジセネ、カルチューナスムスリギアルスティ、ロジェクトギアルス。レディチ、ロジェンシアでのボタン、すぐ食いやんごこんにちゅうです。うん。ちぎ、かじりぐとね。てなしま、レゴチュウソムソムチギ。すぐまるちぎよまるすだちゅうです。うん。じゃあロジェ ずっと中国さんのメズロブジョンチングズ中国中国人の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 
Además, a veces hay que pensar, bueno, sí, a lo mejor viene ese problema, a lo mejor no va a venir. O a lo mejor uno ya se está planteando un montón de problemas. No, es que a los 60 años, así como voy, no voy a tener una economía que me sustente de cómo voy a vivir, voy a estar en la calle. Y te montas una historia que ya ni te ha sucedido y estás pasándola mal. Y a lo mejor ni siquiera vas a llegar a los 60 años y estás agobiadísimo por ello, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. A lo mejor ni siquiera vamos a llegar a esa edad, o a lo mejor no vamos a experimentar ese problema. Entonces, ¿para qué montarse tantas historias, tantas angustias, tanta preocupación que solo nos apaga, nos consume por dentro, nos está haciendo daño? Y nos hace daño en esta, aquí, ahora mismo, porque hace que nuestra vida la vivamos tristes, la vivamos con una mente hundida en la desesperación, agobiada. Y de nuevo, una mente así, obviamente cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos mal, nuestra mente está padeciendo eso, es infeliz. Pero es que también se va a producir, como hay una relación muy estrecha cuerpo-mente, también nuestro cuerpo lo va a padecer. Ese malestar mental se transforma también incluso en un malestar físico. Así que hay que pensar, somos seres pensantes, hay que utilizar nuestra inteligencia, pensar. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Bueno, pues voy a trabajar, voy a buscarme una profesión. Y si quiero tener una buena profesión, pues desde antemano voy a estudiar. A lo mejor esto de estudiar y prepararse para una profesión es para personas más jóvenes. Y entonces las personas que son jóvenes, es muy importante que estudien, que se preparen. Porque son personas del siglo XXI. Y el siglo XXI exige más preparación, estar más preparados. Así que es todavía mucho más importante estudiar, prepararse para desenvolver una profesión. Incluso algunas profesiones que a lo mejor ni nos imaginamos que sean tan difíciles de hacer, no sé, por decir algo, decía la mamá, en los aeropuertos, la chica que te revisa el billete y todas estas cosas, pues ella también para desenvolver esa función tuvo que prepararse, incluso a lo mejor hasta estudiar idiomas, tiene que tener una profesión que la cualifique para desenvolver ese papel. O por lo menos esos estudios previos con el cual pueda aplicar para un puesto así. Es decir, es muy importante el hecho de que nosotros, especialmente la gente joven, decía Gisela, muchos ya estamos más bien de salida, pero para aquí todavía hay gente joven, que es muy importante que también se preparen para su futuro, su vida, que se esfuercen en ello. Y es moverse, pero con una mentalidad muy distinta, la de quiero esto, me gustaría desarrollar esa profesión, pues voy a prepararme para ello, voy a estudiar para ello y voy a poner mi esfuerzo por conseguirlo. Y entonces, pues a lo mejor dices, bueno, si yo de normal me acuesto a las 11 de la noche, pues bueno, me voy a ir a la cama una hora más tarde para así dedicarle una horita más a estudiar, a prepararme. O a lo mejor prefieres, bueno, soy de las personas que le gusta mejor levantarse temprano, pues bueno, si de normal te levantas a las 8 de la mañana, pues levántate a las 7 y así tienes una horita extra en la cual le puedes dedicar a estudiar, prepararte. Es decir, es una mentalidad distinta, que se planifica el futuro, que tiene claro cuál es su meta y que busca crear las condiciones para conseguirlo, esforzándose, poniendo su tiempo y su esfuerzo para poderlo conseguirlo. No simplemente quedándose estancado pensando, ay, no va a venir, si va a venir, y si no viene, ¿qué va a pasar de mí? Y todo eso es algo que solo es agobiarse, hundirse y hacerse daño a sí mismo. No es algo productivo, ese tipo de mente. Que se la dice, bueno, para los que ya estamos sin pelo o ya estamos con muchas canas, pues ya no hay mucho que hacer. Este consejo es para los otros. ya no tenemos mucho que hacer. Y en la tendencia,
Porque también a veces nos proponemos cosas muy, muy altas. Quiero llegar a ese puesto número uno. Pero mis estudios, lo que yo hago es de persona más bien normalita y básica. Pues claro, es obvio, tú tienes un propósito, ¿vale? Una meta y te la estás poniendo muy en alto. Pero lo que tú estás haciendo para conseguir esa meta no va al mismo nivel. Es muy básico. Nos quedamos muy atrás. Entonces también, por un lado, ponerse metas que uno sepa que puede cumplir. Porque claro, tú te pones una meta muy alta, pero has estudiado lo justito, lo más básico. Entonces, a la hora de presentar los exámenes o lo que sea que te dé el certificado de que estás cualificado para ello, etc., pues obviamente es muy difícil que puedas cumplir con ello si tus estudios no están siendo a la par. Es decir, hay que también tener mucho sentido común de lo que estamos dando, en lo que estoy preparándome y la meta que me estoy proponiendo. Y si mi meta es alta, pues entonces tengo que esforzarme más y buscar la medida de que vaya de acuerdo a esa meta que me estoy proponiendo. Bueno, pero eso ya, para los que estamos calvitos y con pelo blanco, ya eso ya no nos toca mucho. Lo que les quiero decir es, por supuesto que hay que trabajar para las cosas de la vida diaria, para conseguir las metas que nos proponemos, pero no agobiarse, no llenarse la cabeza de sueños que no llegamos a alcanzar, ni tampoco llenarse la cabeza de muchas historias que solo historias que nos montamos que solamente nos están haciendo daño. Hay un dicho tibetano que dice, tú trabaja y prepárate, a lo mejor solo vives un día, pero tú prepárate como si fueras a vivir 100 años. Es decir, tú esfuérzate, prepárate, sigue poniendo energía en lo que estás haciendo. A lo mejor mañana te mueres, pero por si las dudas, por si vivieras todavía 100 años más, ya estás bien preparado. Lo que les quiero decir, si montarse ideas, historias y agobios, preocupaciones que solo te están haciendo daño, que solo te están hundiendo, te están haciendo infeliz, pues ¿para qué gastar energía en ello? Es absurdo gastar energía en cosas que solo nos están perjudicando, que solo nos están dañando. Y eso hay que tenerlo claro, hay que saberlo, reconocer. Esta energía que estoy gastando en ello solo me está perjudicando, dañando. Mejor enfocar esa misma energía, esos pensamientos, enfocarlo en algo que sea productivo para mí. Mesina,
Porque hay que saber identificar aquello tipo de actitud que solo nos está hundiendo y entristeciendo, y aquel tipo de actitud que nos da esa alegría y esa felicidad. Y ahora solo estoy hablando de esta vida, no estoy hablando de cosas a conseguir a largo plazo, ni mucho menos. Estamos hablando esta misma vida, ahora. Aunque, como decía el dicho, aunque a lo mejor mañana me muero, pero yo, ahora yo estoy trabajando y preparándome como si yo fuera a vivir 100 años. Esa preparación, esa energía. Y ya que vamos a poner energía y esfuerzo en algo, siempre hacerlo con una mente relajada. Con una mente relajada, ¿por qué? Porque es una mente que nos lleva a encontrarnos bien, a ser felices. Y no estoy hablando, insiste, en el futuro. No, no. Aquí mismo, ahora mismo, te va a llevar a estar feliz. Cuando tú permites y tú enfocas tu mente para que sea una mente más relajada, más tranquila, quitando el agobio, la preocupación, entonces estás más relajada, más tranquila, estás feliz, estás más contenta, más contento. Y llevas una vida más feliz y te puedes desempeñar incluso mucho mejor. Cuando nosotros llenamos la cabeza de historias, y si sucede esto, y si sucede que yo quiero esto y no lo voy a conseguir, todavía ni ha sucedido, pero ya te pones negativo, y esto dos, y este otro también, y este otro también, pero claro, porque a mí no me sucede bien, nos montamos unas historias, que, por ejemplo, para poner un ejemplo más práctico, estoy sin pareja, completamente solito, solita. Y empiezas a montarte historias en la cabeza. Claro, como esto sucedió y por eso estoy solo y por eso estoy solo. Y claro, incluso empiezas a buscar muchas razones. Pero es injusto porque soy muy buena persona, es injusto. Todas esas historias que te vas montando dentro de la cabeza que justifican que no deberías estar solo, todo eso solo te está haciendo daño. Solo te hacen daño. Por más que estés montándote toda esa historia, porque a mí, si yo, de aquel, todos esos pensamientos, ese gasto de energía, no te está llevando a conseguir pareja, ¿o sí? Solo te estás hundiendo. No es que siquiera te estén acercando a alguien a tener una pareja. Al contrario, solo son pensamientos que hacen de tu vida mucho más pesada, mucho más difícil de llevar. Y alimentando más esos pensamientos, estás perjudicándote más. Así que darnos cuenta de que tener ese tipo de actitud no nos va a llevar a conseguir lo que queremos, al contrario, solo nos está hundiendo y perjudicando. Mira, pasea, me. No, eso es una serie. Sagui, sagui. Me dijo, le sano, ya, me. Sagui, sagui, yo, es. Se me dijo. Sí, no, 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 no. No, de. Mandate, sexagde, ni, chulo, pendo, tuyas, y no, mandas, hechos. No, tigre, no, mucho, pendos, ni, o mares, mandate, ni, chin. Tigre, dur, tunguari, o tesonza, tindegui, chi, namdo, onguita, samo tuya, de onduso, o tindesian, ni, me, sexagse, mojuce, o tindeyon, soji, namdo, suguari, panda, namdo, zupaka, da, so, so, de. Deba yungi jipan shashya na, deja yungi da mi sujya ya bu. Ini da gyuchin bu, ini koramang bu, tenja yungi jitu na tunzu ten. Da tunzu tenja yunga di gyukar sato si. O ti taja si. Susu na dan de kunzu lo yungi, susu mengi tunzu nga gyukar samindu. Da nili paji sa sar si. Mm-hmm.
Sí. ¿Se han roto las gafas? Bueno. Si nosotros nuestra vida la llevamos con mucho nervio, mucho nervio, mucho nervio, mucho nervio y mucha angustia, esto es una mente que está agitada, una mente alterada. Y hay que ponerse a pensar, ¿sirve? ¿Sirve de algo ese tipo de mente para conseguir lo que yo quiero? No, porque si sirve una mente agitada, alterada, nerviosa, pues entonces, bien, no sería el único, digo, daría ese consejo. Entonces, angústense así conseguimos todo lo que queremos, pero sabemos por experiencia que no. Una mente que está alterada, agitada, nerviosa, quien tiene una mente así, la está pasando mal. Y si sigue en esa misma línea, alimentando más ese nerviosismo, esa angustia, ¿y cómo la alimentas mal? Con tus propios pensamientos. Ay, me va a ir mal, no lo voy a conseguir. O esto no lo tengo y yo quiero esto. Y todo ese tipo de pensamientos, solo están perjudicando mi mente, alterando más mi mente, agitando más mi mente, más nervioso. Cuando notemos que entramos en ese estado mental, hay que cortar con ese tipo de pensamientos que están provocando ese estado mental. Cortarlos con ellos. Somos seres que tenemos una inteligencia. Utilizar esa inteligencia, esa capacidad de razonar con lógica. Y con lógica ve, bueno, si yo sigo poniéndome mal, nervioso, angustiado, solución algo, no, solo me estoy poniendo mal, solo me estoy haciendo daño yo, basta. A lo mejor dices que a veces tenemos cosas en la vida que queremos conseguir, como por ejemplo una pareja guapo, guapa, o queremos conseguir riqueza, o queremos tener fama y muchos amigos. A lo mejor eso es lo que queremos, lo tenemos claro, es que eso es lo que yo quiero, vale. Y te das cuenta de que hay quienes sí lo tienen y tú no lo tienes, por eso lo quieres. Pero hay que pensar con lógica. Mira, si otras personas han tenido una pareja estupendamente bien, muy muy guapa y muy muy buena, o han tenido dinero, o son muy famosos y todo el mundo los quiere, es porque ellos en el pasado, y aquí estamos hablando de vidas pasadas, crearon las causas para ello. ¿Qué habrán hecho? Más bien, pregunta, ¿qué habrán hecho esas personas? ¿Qué cosas? Tuvieron que haber hecho algo bueno, porque eso es algo muy favorable. ¿Qué habrán hecho esas personas para vivir esa vida? Para tener esas cosas, esas condiciones. ¿Y qué me faltó a mí hacer en mis vidas pasadas para no tenerlas? Porque yo veo que yo no las tengo. Me gustaría tenerlas, pero no las tengo. ¿Pero qué habré hecho yo en mis vidas pasadas? ¿O qué me faltó por hacer para no tenerlo? Lo que estamos viviendo en esta vida es resultado, las experiencias buenas o malas son resultado de actos que hemos hecho en vidas pasadas. Así que de alguna manera ya lo hemos hecho, ahora lo estamos viviendo. Pero para que en el futuro yo pueda encontrarme con esas condiciones tan favorables y no me cojan de nuevo ahí con las manos vacías, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de actos tengo que hacer para que yo en el futuro pueda tener esas buenas condiciones de vida, gente que me quiera, esa buena pareja? ¿Qué actos tengo que hacer ahora para que en el futuro lo pueda encontrar? Es una manera mucho más, es una mente mucho más razonada, que está razonando, está utilizando la lógica, y por lo tanto es una mente que estamos trabajando con nuestra propia mente. Y claro, nosotros lo que estamos viviendo es resultado de nuestros propios actos pasados. Entonces, si ahora resulta que soy poco agraciado, más bien feíto o feíta, pues bueno,
que no hice para no tener belleza. Porque... Sí. Porque claro, a todos nos gusta tener, ser guapos, guapas, atractivos, ¿sí? Entonces, si no lo soy, ¿qué habré hecho en mis vidas pasadas para no ser tan guapo ni tan guapa? Pues me habré enfadado. En mis vidas pasadas probablemente generé momentos de enfado, y por eso ahora, pues muy agraciado, no he salido. Pero ya que lo tengo claro, pues entonces ya no me voy a enfadar tanto. Ahora ya sé que la clave está en cultivar la paciencia. Pero aquí hay una cosa. Cuando hablamos de la paciencia, no es su objetivo principal es la belleza, ¿no? Es verdad que cuando uno cultiva la paciencia, como adición, como resultado adicional, porque la paciencia es una cualidad tan, tan maravillosa que te va a traer resultados muchísimo mejores que solo ser guapo. Los resultados son maravillosos, pero uno de los extras adicionales de cultivar la paciencia es que uno adquiere belleza. Entonces dice, ah, pues ahí está la clave. Voy a cultivar más la paciencia y así estoy creando algo favorable para mí. Ahora lo que les he hablado de la belleza, la paciencia, etcétera, es solo una guía de cómo reflexionar sobre ello. De ver, bueno, esas experiencias desagradables, ¿resultados de qué son? Tienen que ser, su causa, lo que lo origina, tiene que ser de la misma naturaleza desagradable que es la experiencia. Al igual que las agradables, situaciones agradables, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es su causa? Tiene que ser algo similar a su naturaleza, algo que tiene que ser bueno, y por eso son agradables. Y esa es la línea como uno va reflexionando en cuáles son las causas y cuáles son los resultados de esas causas. Ale,
Tanto los pájaros que están volando por el cielo hasta las lombrices que se están arrastrando por la tierra, todos se están moviendo de un lado para otro y hacen una cosa y se mueven, están trabajando. ¿Para qué? Para ser felices. Todo lo que hacen, todo ese movimiento que están haciendo es con el objetivo de estar bien y evitar malestar. Estar bien y evitar malestar. Lo mismo hacemos nosotros. Todo lo que estamos, todo ese ir y venir que estamos haciendo es precisamente para estar bien y no estar mal. Estar bien y no pasarla mal. Es decir, queremos ser felices. Así de sencillo. Queremos ser felices. Y no somos los únicos. Todos los seres también quieren ser felices y ninguno quiere sufrir. No, yo quiero ser feliz, eso está claro. Y no quiero sufrir. Vale. Ese deseo de ser feliz lo tenemos muy claro. Queremos ser felices. Ese es mi deseo. Pero si yo no sé cuáles son las acciones que me traen felicidad y cuáles son las acciones que van a traer sufrimiento, entonces, aunque tengo un fuerte deseo de ser feliz, pero si no sé cuál es una y cuál la otra, toda mi energía la gasto en crear causas, actos que van a traer como consecuencia sufrimiento. Entonces va opuesto a lo que quiero. Yo quiero ser feliz, sin embargo, lo que estoy haciendo es crear más causas, más y más y más causas para experimentar más y más y más sufrimiento. Por eso es importantísimo. Importantísimo que nosotros sepamos distinguir entre qué tipo de actos son los que originan felicidad y qué tipo de actos son los que van a traer sufrimiento. Porque si yo quiero ser feliz, entonces felicidad es resultado de algo, de actos, de acciones, acciones que son correctas. El sufrimiento es resultado de actos que son incorrectos. Entonces, cuando tú empiezas a clarificar cuáles son actos correctos, cuáles son incorrectos, entonces tú ya sabes, pues voy a intentar hacer más actos buenos, correctos, porque estos van a traer felicidad, y aquellos que son incorrectos, pues voy a tratar de evitarlo más posible para que no cree más causas de sufrimiento. Y entonces, cuando lo tienes muy clarito, ya sabes qué actos son los que tienes que cultivar, cuáles son los que tienes que evitar, entonces, y si tienes muy clarito que cada uno de esos actos es causa de felicidad, entonces tú te esfuerzas por realizarlo. Aunque estemos hablando de actos que son sencillitos, pequeñitos, no son nada difíciles de hacer, pero no pasa nada. Yo, aunque sean pequeñitos, sencillitos, fáciles de hacer, yo pongo mi esfuerzo por hacerlo. Yo pongo mi energía por hacerlo, porque serán pequeñitos, pero son causa de felicidad. Y lo mismo con los actos que traen sufrimiento. Aunque sea muy pequeñito, muy sencillito, lo que quieras, pero va a traer sufrimiento, mejor no lo hago. Y así es como nosotros dirigimos nuestra vida, dirigimos nuestra energía. Ponemos nuestro esfuerzo en cultivar actos correctos que traen felicidad e ir evitando actos incorrectos que traen sufrimiento. Pero eso, ese análisis solo lo puede hacer el ser humano, solamente. Porque todos, desde los animalitos, todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir. Pero el único que puede plantearse qué es lo que trae la felicidad, qué es lo que trae el sufrimiento, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que evitar. El único capaz de hacerlo es el ser humano, nada más. Porque el ser humano tiene una inteligencia con una capacidad inimaginable, que puede crear cosas maravillosas y conseguir objetivos maravillosos. Pero también el ser humano es tan inteligente, tiene una capacidad tan superior, que ni los seres en los reinos de los dioses pueden hacer tanto daño como el ser humano. Los seres que están en el reino de los dioses
están tan felices ahí disfrutando de placeres que no se les ocurren muchas cosas, están ahí disfrutando. Pero el humano tiene una inteligencia tal que puede crear las bombas más tremendas, puede hacer daño a una enorme cantidad de personas, y eso no lo puede hacer ningún otro ser, solamente el humano. Por eso el humano, su inteligencia es tan, tan fuerte, tan potente, que puede crear tanto mucho bien como mucho daño. Y el ser humano es una maravilla tener este nacimiento humano, porque por esa capacidad de inteligencia, de analizar, de reflexionar, ahora tú, como humano, tienes el poder de elección, de decidir, ¿quiero ser feliz o quiero seguir creando más causas de sufrimiento? Tú tienes ahora la capacidad de elegir. Otros seres buscan ser felices, pero no tienen opción para elegir. Sí. Ahora, en unos minutitos, pues hemos hablado sobre causas que traen felicidad, las causas que traen sufrimiento, y la importancia de poder distinguir entre aquellos actos que traen felicidad y aquellos que van a traer sufrimiento. Es importantísimo poder distinguir para tener muy claro cuál es cultivar y cuál es evitar. Y de esta manera crear causas para ser felices y estar evitando las causas que traen sufrimiento. Y de eso estamos hablando, y a lo mejor cuando están escuchando, pues a lo mejor dicen, sí, tiene mucha razón, sí, 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 sí. Pero luego, ¿qué pasa? Que luego salen por esa puerta y todo eso se quedó, salieron pasando esa puerta y ya se les olvidó todo lo que habíamos hablado aquí. Entonces, para que eso no suceda, para que no sea unas palabras que se quedan en el aire, y sí, muy bonitas, y sí, pero para que realmente se cuelen dentro de nuestra mente, para que realmente las llevemos por dentro, hace falta estudiar, hace falta leer, hace falta reflexionar. Y hay muchos textos, mucho material en el cual están hablando de esta ley de causa y efecto. El budismo habla mucho sobre cuáles son los actos que traen felicidad, cuáles son los actos que traen sufrimiento. Habla mucho de esa relación causa y resultado. Según es la causa, va a ser el resultado. Y el budismo habla mucho de eso, por eso leer acerca de ello, en el budismo te lo describen de una manera muy minuciosa, muy detallada, para que uno poco a poco, al irlo leyendo y estudiando, vaya poco a poco comprendiendo y realmente incorporándolo en su vida. Pero no hace falta ser budista para ello.
Porque no porque leas un libro budista ya te contagiaste del budismo. No, es simplemente son herramientas para la vida. Cada uno puede seguir con su propia religión, con sus propias creencias, pero si hay alguna herramienta que puede servirte, pues ¿por qué no utilizarla? Si me va a servir. Y ese conocimiento de la ley de causa y efecto, ¿qué causas? ¿Qué actos me van a traer felicidad? ¿Qué me va a traer sufrimiento? El tenerlo claro, independientemente de cuál sea tu creencia, es útil, es muy útil, porque así tenemos cada vez más claro que, cómo dirigir tu vida, qué tipo de acciones debo de esforzarme un poco más por realizar y qué tipo de acciones debo de esforzarme por no ir realizando. Porque todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir, pues ahí está. Ve creando las causas que te lleven a esa felicidad y ve evitando todas aquellas causas o actos que van a traerte sufrimiento. Y el que nosotros podamos sinceramente guiar nuestra vida en base a ese principio de causa y efecto, según y esforzarse por crear virtud y esforzarse por evitar actos negativos, pues el que uno pueda ser su principio de vida es cuando uno ha logrado esa confianza, esa convicción total en la ley de causa y efecto. Y esa convicción solo va a surgir cuando uno lo estudia. Cuando uno lo estudia, lo reflexiona, le da vueltas, 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 hasta que llega un momento en que dice, pues sí, es así, ya está, se cuela dentro de ti, crees en ello, confías en ello, y a partir de ahí ya guías tu vida. Así que ya no se quedan meras palabras, aunque de hecho simplemente escucharlo y llevarlo ya es beneficioso. Pero si vamos un pasito más, el que se cuele en nuestra vida para que sea ya una herramienta en la cual guiamos nuestra vida es todavía mucho mejor para nosotros. Y la ventaja de crear esa convicción en la ley de causa y efecto es que cuando se te vengan los problemas, cualquiera que sea el problema, cuando se te venga encima, tú puedes llevarlo con total paciencia. No te va a afectar, lo llevas muy, muy, muy bien. ¿Cómo es posible? Cuando tienes esa convicción en la ley de causa y efecto. Y así ya no te lleva a buscar opciones como las que hemos mencionado al principio de la charla. José está ahí con su ¿qué es? Un computer, le dice que se la lleva ahí su computer, la está revisando. Ahora pasamos a la siguiente, al número 2. Bueno, esto es de los encabezados. Un momento que me vaya a la página 28 y este es 28. Vale, era 27. Vale. Entonces, el punto número 2, en el cual el texto se llama Entonces son instrucciones para que estas enseñanzas no decaigan y se puedan conseguir, consejos o instrucciones para que estas enseñanzas no decaigan y se puedan conseguir. Y se divide en dos partes. Instrucciones para que las enseñanzas previas no se degeneren, instrucciones para que, es decir, lo que ya has logrado previamente no se degenere, y otras
Y número dos, instrucciones para que consigas lo que todavía no has obtenido. De eso se trata este punto número dos. Instrucciones para que las enseñanzas no se degeneren y para que puedas para conseguir tus objetivos. Que estas partes, muy sencilla, aquello que ya has logrado, aquellas enseñanzas, instrucciones que tú ya has logrado cultivar en tu mente previamente, para que estas no se degeneren, ¿qué hay que hacer? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que todavía no has logrado conseguir, pues instrucciones para que puedas conseguirlas. Y vamos entonces a la primera parte, en la cual instrucciones para que aquellas enseñanzas que ya posees, o esas prácticas que tú ya posees, no se degeneren. Se divide en dos partes. Es primero como una introducción sobre ello, la importancia de ellas, y segundo, ya en sí la instrucción para que estas enseñanzas que ya posees no se degeneren. Entonces, la primera parte está hablando. La primera parte de la estrofa es. Perdón, estos son dos puntos. El primer punto surge de una pregunta que se hace, en la cual dice: bueno, estamos hablando de aquellas enseñanzas que ya se han adquirido, que ya estaba practicando para que no se degeneren. Entonces, uno podría pensar, bueno, el rey, que a lo mejor pues ya ha practicado estos consejos, esas enseñanzas, pero claro, está en una postura de rey, y como rey tiene que poner orden a su séquito, a su pueblo. Entonces, el imponer el orden significa pues que si una persona comete una infracción como dañar a otro o matar a otra persona, pues tiene que, de alguna manera, tiene que emplear la justicia y ponerle un castigo sobre ello. Y la pregunta sería, ese tipo de, por ejemplo, para imponer justicia y a lo mejor ante una infracción castigarlo, ¿eso no iría en contra de las enseñanzas que está practicando? Y la respuesta está en la estrofa 328. Oh Señor de los humanos, puesto que en este mundo la mayor parte son proclives a destrozarse los unos a los otros, escucha ahora cómo debiera ser tu práctica y tu gobierno. Eso.
저기 시제자도 말하고 싶고 그래서 어디 송구여렸어. 아, 시시구. 다 저 봐. 상부로 오시는 제가 다 있는 다가는 신이 거르체나 닝지 다가서 먼저 닝지 사카한테 매 없이 문에 전에 닝지 상부 쪽에 닝지 군에 라네 이니 거기 두자체는 코로 마음 발 누구도는 닝지 군에 라네 콜 시아버지 예수가 돼. 저 누구요 말이죠? 나서 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 다 가서 춘주 튼다는 튼점 지겨 말했고 손치고 펜토 그랬어. 다 그 도시하셔는 그 시부지 노자 시부지 그런 뜻이 있어서 그분은 네 이제 300군을 나네. 네 그 사제 주고 어디서 나다. Esto significa son bosade mido sombu de ya shimido se acerva mantena de chu sombu de seguro eso entonces quiere decir que las personas cuando están sola a veces las personas están metidas en su egocentrismo y por eso pues buscando su propio beneficio propio uno a uno buscando sus propios objetivos pues dañan a otros o pasan por encima de otros. Entonces se hacen daño. Entonces como el rey, pues tiene que poner orden. Y ese orden, siempre que lo ponga, porque claro, tiene que aplicar la ley. Y si alguien está haciendo daño a otro, pues de alguna manera castigarlo. Pero siempre eso no va en contra de la práctica de las enseñanzas que está llevando el rey por otro lado. No porque el rey, como practicante, si aplica la ley, entonces no está practicando las enseñanzas o las instrucciones, sino al contrario. Quiere decir que cuando a veces, movido precisamente por esa práctica que lleva, por la compasión, tiene que implementar la ley. Porque si esa persona, a lo mejor ahora no la frenas, no la detienes, o en el caso del rey, no la metes en la cárcel, entonces va a seguir haciendo daño a otros. Así que no hablamos por una compasión sencillita, sino realmente movida por una auténtica compasión, de que esa persona no siga creando negatividad, no siga dañando a otros y haciéndose daño a sí mismo, entonces por eso se le aplica la justicia y se le mete en la cárcel. Y porque sabemos que si sigue libre, pues a lo mejor va a seguir dañando a otros, va a seguir cometiendo más negatividad, que es tampoco es bueno para la persona que lo hace y también está dañando a otros. Así que por esa compasión, también movidos por la práctica de las enseñanzas, uno puede implementar la justicia, el orden entre las personas. Y pasamos ya a la segunda parte, que ya nos habla en sí de instrucciones para que estas enseñanzas que ya hemos conseguido o la práctica que hemos ya logrado no se degenere. Aunque ahora el texto son consejos que están dirigidos a un rey,
Pero no porque diga la palabra rey, rey, tú haces esto, significa que, bueno, pues eso solo les interesa a los reyes o a los que tienen un puesto de poder, pero a mí no me sirve. Eso mismo lo tenemos, ese mismo consejo también es para nosotros, para nuestra vida. Significa, hay que ser honestos, hay que ser personas honestas con lo que hacemos, actuar de manera correcta y siempre tratar de buscar el mayor beneficio para los demás, algo que sea útil, beneficioso para los demás. El consejo es, trata de que en tu vida, en lo que haces, haya honestidad y también que lo que haces sea movido por beneficiar y ayudar a otros. Principalmente esta estrofa en particular es precisamente llevar una vida honesta. Vale, ahora estamos en el punto número 2, que se divide en 4 puntos. Sunsoe. El conjunto, en particular, cómo aplicar ese poder. Vale. El número 2 es cómo actuar movido por el amor. Y el tercero dice, actuar para el mayor beneficio, actuando buscando el bienestar, entonces si a algunos hay que llevar a la cárcel o aplicar la justicia, por buscando el bienestar. Y el cuarto punto dice, y también implementar las normas y leyes para que se corrija o se indique aquellas conductas que no son apropiadas. Que en particular se refiere a que esas normas, esas leyes, comenzando uno mismo aplicándolas. Si uno mismo las aplica, pues puede ser ejemplo para otros. La estrofa dice, congrega a aquellos que tienen, en particular, que tienen poder. Y dice, ten siempre a tu alrededor a muchas personas con amplia experiencia, que sean de buen linaje, que sean buenos conocedores de la política, que no cometan malas acciones, que sean agradables y que sepan lo que deben hacer. Eso. Cuando uno, por ejemplo, cuando en el rey que está ejerciendo un poder y en el cual pues se va a basar en otras personas que también para que ese poder se pueda llevar a cabo de manera correcta, pues entonces necesita
aquellas personas a las cuales le está dando poder o un cargo, necesita que sean personas correctas, personas que realmente están buscando el bien común, no que están buscando el pasar por encima unos de otros, que realmente son personas honestas, como dice en el texto, que tengan un gran conocimiento y que por lo tanto ese conocimiento lo respalde para que puedan realizar bien su trabajo, que sean también conocedores de cómo relacionarse con otras personas, cómo comunicar con otras personas para que puedan realmente pues implementar de manera correcta el poder. Y por supuesto que sean personas que ellas mismas no se involucran en acciones incorrectas, que son ejemplo. Claro, necesitan que ellas, si están implementando normas en otros, es porque ellos mismos están aplicando esas normas en su vida. ¿Qué significa? Ellos mismos están tratando de comportarse de manera correcta, de ser ejemplo también de esa conducta correcta a llevar. Y que sirva de inspiración a otros para seguir ese mismo ejemplo. Y que, por lo tanto, también tengan ese conocimiento de cómo llevar esa vida honesta. Bueno, José, solo hicimos dos estrofitas. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacer, dudas. Bueno, entonces vamos al libro azul, página 236, estrofa 5. 235 Jambe pavuchita que bata, kundu sampote ande shinte, te da kuki jesu dalushi, gewa di dantam che ratu, tu sun che pe gewa tam che ki, ngua kana tutu nampate, dagi gewe sawa di kuki, sampo chuchi raptu ngua.